Acabo de allí. Él sí que está disfrutando de la arena de la playa. Vámonos desde el centro de Los Ángeles hasta las famosas playas de Long Beach. Todo este camino hacia el sur de Los Ángeles. Pero nos vamos a ir en el metro subterráneo, en el subway. Vámonos para allá. Pues ahí va el transporte en el que venimos hasta aquí a Long Beach. Pues ya aquí a dos bloques caminando de donde nos bajamos del metro está este Long Beach Convention Center. Aquí, pues bueno, es un lugar donde se llevan muchísimos eventos. Por ejemplo, en septiembre va a haber otro gran evento de manga y cosplay, como el que hubo hace poco en Los Ángeles y que no pude grabar mucho porque se me dañó la cámara y por mi modo. Y haciendo un poquito de memoria, me acuerdo ya hace algunos años que vine con la familia, miramos aquí el Circo de Soleil, y el año pasado íbamos a venir a ver una competencia de sumo que hubo y que creo que la hacen muy seguido, pero pues ya en última hora nos pudimos venir. Y miren nomás esas bicicletas que rentan aquí, muchas diferentes, ¿verdad? Este lugar aquí donde vamos ahorita caminando, hay muchos negocios a un lado del puerto Arcoíris. La mayoría son de recuerditos y restaurantes. Bueno, pues vamos a caminar tantito aquí por donde están todos estos negocios en este puerto. Ahí se ven todas las lanchitas y bares, restaurantes. Vamos a llegar allá donde están los barquitos grandes donde se rentan para ir a pasear. Acá a lo lejos donde andamos ahorita podemos ver allá donde anduvimos caminando, allá donde están todos esos negocios, todos de diferentes colores, así como si fueran un arco iris. Se mira bonito, ¿verdad? En varios lugares hay mapas así como este para que no te pierdas y sepas dónde estás, de la bahía de Long Beach. Un anuncio para que miren los precios de las rentas de los botes y de los jet sky. Ese bote que está saliendo ahí es uno de los botes que pueden rentar para, bueno, rentar, agarrar el paseo para que los den la vuelta aquí por la bahía. Y también hay otros botes que los llevan a ver las ballenas, pero eso lo llevan allá mar adentro. Más botes por ahí de diferentes formas, colores, para que los lleven a pasear aquí por la bahía o a varios lugares. Voy a aventarle el zoom a ese enorme barco que se ve por allá. Ese es el famoso Queen Mary, una de las más grandes atracciones que hay aquí en Long Beach y atrae a muchísimos turistas. Es como les diré, así como es como el Titanic, un barco viejón allá de principios del siglo pasado. ¿Qué les digo de ese barco? No, pues ese tiene mucho para ver ahí adentro. Ese de por sí solo merecería sacarle un video para él, pero eso ya será en otra ocasión. Ese barco antiguo en algún momento, pues ya que dejó de funcionar así como crucero, lo anclaron ahí y lo convirtieron en hotel. Ahorita es un hotel y también es una gran atracción donde funciona así como museo. Hay restaurantes, hay muchas tiendas ahí adentro. Como es un lugar bastante grande, pues allí también lo rentan para hacer muchos diferentes tipos de eventos en todo el año, en Navidad, en Halloween. Ah, es mucha clase de eventos ahí. Allí a un ladito del barco es el Queen Mary, está ese submarino, también un submarino antiguo que en algún momento de su existencia pues ya dejó de funcionar como submarino y lo anclaron convirtieron en una atracción turística y museo, también para que lo vayan a visitar. A ver, déjenme les muestro eso que se está viendo ahorita allí a un lado, a un ladito del Queen Mary, del submarino. Bueno, ahí es el estacionamiento del Queen Mary, que está enorme ese estacionamiento. Y pues también ahí
hacen muchísimos eventos a lo largo de todo el año, pues de diferentes tipos, como el que se está viendo que hay ahorita. No sé qué sea, pero parece un evento musical. Ay, mírenlo. Ese lugar tampoco debo de dejar de mostrárselos para que lo miren. Qué bonito se ve, ¿verdad? Bien verde. Ese, pues ahí es la mera orilla de la bahía. Y como es la mera orilla, pues ahí está ese enorme faro. También ahí es un lugar muy bonito para ir a relajarse, a descansar, a pasear con la familia. Y claro, otro grandísimo lugar donde hacen muchos eventos. Aquí a todo lo largo de Long Beach hacen muchísimos eventos, todo el año. También les quería mostrar el famoso acuario de Long Beach, grandísimo y muy bonito. Pero parece que lo están reconstruyendo y se mira muy feyote. Así que mejor les muestro la fuente, ¿verdad? Bueno, ese acuario sí está enorme y muy bonito. Tiene más de 4.000 especies, más de 11.000 animales. Tiene tiburones, tiene pingüinos. Tiene aviario con muchos diferentes tipos de pájaros. Y, pues bueno, es una de las grandes atracciones aquí en Long Beach. Por último, aquí por este lado del puerto, pues andaba buscando esto para grabarlo y para que miren los precios. Los que quieren ir a ver ballenas, lo llevan allá a mar abierto. Y pues el precio más alto es de $50 por adultos, sábados y domingos. Ya por chiquillos y abuelitos, pues cobran menos. Para que vayan a ver las ballenas. Está muy bonito. Yo ya fui dos veces, pero las dos veces me mareé y vomité, que la verdad ya se me quitaron las ganas de ir otra vez. Bueno, ya les mostré algunas de las mejores atracciones que hay en esta área del puerto de Long Beach, el puerto Arcoíris. Así que pues ya va a ser hora de ir a disfrutar de la arenita de la playa. Ya me están acarreando, vámonos. Miren nomás cuánto pescadillo anda por ahí. De aquí de donde andamos, camino hacia la playa, pues ahí está todo este embarcadero de yates. Muchísimos, yo creo que hay cientos de yates. Aquí de este lado donde estamos empezando, están los más chicos, y caminando y yendo hacia para allá, hacia la playa, están los más grandes. Así que mientras vamos caminando, se los voy a ir mostrando. Allá a lo lejos se puede ver el Queen Mary, y hacia acá están todos los yates anclados. Y por este otro lado, por fin ya está la playa. Por allá se quedaron mis amigos allá tirados en la playa ya. Más que yo me quise venir para acá para grabar un poquito el área, para que miren a ver cómo se mira. Aquí, pues ya vamos aquí a descansar y relajarnos hasta que nos caiga la noche. Y pues ya en la nochecita vamos a ver unos bailes hawaianos que va a haber por ahí. Allá, ¿para qué lado? Pues yo creo que es todo, ya vamos a tirarnos allí a soñarnos como lagartijas. De allí, él sí que está disfrutando de la arena de la playa.